La pregunta de siempre. No me camines cual vedette. No, no puedes. Escúchame, disimula un poco, vení un poco más machote, carajo, dale. Vamos a hacer la llegada de vuelta. Hacemos un Tarzán. ¿Cómo estás? Muy bien. Era muy bien, ¿no? Es el muy bien 2010. Cada famoso nos va a decir por qué le gustaría que lo reconozcan. Jorge Ibáñez. Eso, por lo que quieran. Le reconozcan por haber pegado tres tijeretazos y currar a las viejas con los vestidos. Por ejemplo, no estaría mal. Esta obra de teatro se llama Antes que me olvide. Antes que me olvide. ¿Qué cosa Ibáñez siempre dice antes que me olvide y se olvida? Me olvida siempre la billetera, ahora ando sin billetera. ¿Quién te garpa? Yo, obvio. ¿Y cómo pagas si no tenés billetera? Ah, con la guita en el bolsillo. Claro. Y de paso marca un poquito más, parece que se piantó para... No. ¿Con cuánta guita salió? No sé, con mucha, para salir, para tomarse... ¿Un 300 te trajiste? Un poquito más. ¿Sos de gusto caro? No sé, si se me ocurre comprar algo por mitad del camino... ¿Cómo qué? ¿Cuánto están cotizando? Que no tengo idea.